trabajaste con ella, claro, y no en el teatro. ¿Ah, sí? Es periodista. ¿Ah, sí? ¿Trabajó vos, ya sabés? No, yo creo que sí, no es de la... ¿De la generación? Ella no estaba vestida. ¿En la misma época, a las dos? Tiene dos nenas. Ellos cuando vieron esta foto se levantaron. Y se cuando la vieron a mi amiga... Eso es sospechoso, si no, no te levantás. Claro, dio varias y cuando le dije recién, porque en la foto, en una, se la ve a ella, aparte ya tengo la otra de Madrid a la tarde, es el mismo corte de pelo, es ella, pero le digo, tratame, esta está muy nítida de Jorge, en las que están juntos, claro, viste, estás escondida y no está tan nítida, le digo, sacame una mejor, mi amiga se paró para ir al baño, Jorge se dio cuenta y se fue. Claro. Yo no doy crédito, ¿eh? Que si ¿viste? Jorge está comiendo no con una creer. Compañera de periodista que te encontraste casualidad y le invitaste a cenar, no te vas, a lo sumo si eso... sigues... Eso... Para, y si pasa eso... Quería preguntarle a Tawada y a Steffi que ya lo sacaron. No bueno, pegan no con nada. Nosotros. No, nunca. No te lo imaginas nunca. Nunca me lo hubiera imaginado, jamás. ¿Cuántas sorpresas más nos va a dar Real en esta Ahora, ¿puede que se lleven bien y se hayan juntado a charlar? ¿Por qué no se sacaron fotos? ¿Por qué no mostrás? Uno no sube todo. ¿Y por qué te levantás del bar si ves que alguien te saca una foto? Esto. No, yo agarro el teléfono. Voy a sumar información. Sí, oh, me encanta. ¿Le puedes acudir a ella? Esto, no, pará. Bueno, sí, escribí. No, porque tengo buena onda, yo entonces... Yo también. Esto no empezó ahora. Ya te lo dije. Venía ya... Me lo mandaron esta mañana, pero sin pruebas. De antes. Claro, vos necesitabas... Acá me cuenta... ¿Antes cuánto? Una amiga... Ya lo habíamos charlado, pará, voy a buscar ese mensaje. Que se habían encontrado en Buenos Aires ya. Sí. A tomar algo, a charlar en un hotel de Palermo. ¿Cuándo? De por acá, del barrio. El 30 de marzo. 30 de marzo. Ahora. Esto me lo habían mandado a mi Instagram, acá mi amiga me lo está recordando. Está bien, pero él ya estaba. Yo me olvido, ya estoy grande, me olvido. Pero... ¿Y ella podría ser una amiga de recién separado que te da consejos? Muy bien, Daniel Ambrosino, ya tiene. Ah. Sí, hay páginas que ya lo empezaron a subir porque se dieron cuenta por la copa que subiste. Pero no tienen la foto. No tienen la foto juntos. De los dos, pero está. Para Ángel, ¿puede ser que en ese encuentro del 30, digo, porque ella le daba consejos por la separación o algo? No es coach. ¿No es coach? No creo que lo dé. Tampoco amiga, que lo viste amigos alguna vez. Que... Si son amigos, se sacan una foto. No, pero pregunto de ese encuentro del 30 ya. No conocemos muchos amigos de Real. No, no. Los pocos que conocemos, no. Y amigas, conocemos amigas de Real. Y aparte otra cosa, él dijo que viajaba solo. Él dijo viajaba solo, no dijo que viajaba con amigos. Mirá lo que se perdió aventura. Pero es que para, justamente si te sacaron una foto, evidentemente a alguien se la están mandando, yo soy Real y no tengo nada con ella, me saco una selfie, la subimos, hacemos, no subís la copita, el manicito y la puerta del restaurante. Pero todo el mundo no sube lo con quien se junta. Tirame el nombre, Janina, hablame, me estoy volviendo loca. Sí, no damos más. Bueno, ¿quieren el nombre? Sí, dale, por favor. Dale. Pía se está poniendo mal, sufre. Sí, está sufriendo. Nazarena se emociona, Pía sufre, se le va la vida. Romina. Jorge Real. Sí. Estuvo cenando hasta recién, como ya dijimos, encontraron el 30 de marzo acá en un hotel de Palermo cerca, no a pernoctar, sino a tomar algo. Estaban en el bar del hotel. Jorge Real está en estos momentos, acaba de ir del lugar de tapeo, que se llama La Máquina de... La Máquina, no, de Jorge Juan, porque Jorge Juan es la calle que está de moda en el barrio Jalam. No, Jorge Juan, que es una calle como que está de moda, que están todos los barrios la máquina, al lado del otro. Sí, un bar de tapeo. El lugar es mega. Pero para un poco, pía con la... Por un lado, Jorge Real, no muestran la foto todavía, Jorge Real y Josefina Pouso. ¡Es una bomba! Se me nos muere pía. No pegan. No pegan. Para mí re pegan, ¿eh? No teníamos vínculo, digo.